en esta comunidad de San Blas de Carrillo es parte de ese tarrito que se ha ido llenando, que han dado su grano de arena para que más de 34 años, quien ya goza de su jubilación como directora regional, siempre serás un ejemplo. Me siento realmente muy contento y muy feliz de estar en mis tierras guanacastecas. Pero el país demanda acción, decisiones. Por ello. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cortemos! Queda oficialmente inaugurado el centro de San Blas de Carrillo.